Siempre me hacen lo mismo, siempre me hacen lo mismo. Cuando hay una crisis, siempre me hacen esto. No, no, no puedo con esto. Van a saber de mí porque ellos no saben. Este día es bien importante. Este día es súper importante. Voy a llamar a Sammy primero porque él me dijo que iba a estar aquí. Hello. Sammy. Rizzo. Sammy, se supone que tú estés aquí. Yo te lo he dicho y siempre me haces lo mismo. Siempre que hay una crisis, siempre me haces lo mismo. ¡Esto! No se puede. No se puede con eso. Así que yo te dije con tiempo que vinieras para acá. Y yo me imagino que tú debes estar vacilando y chuleando y con una jeva y ya, la, 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 la. Pero sí y no. Sí estoy en una casa de una fémina, pero no, no le estoy pasando bien. Espérate. Cuéntame esto. ¿Por qué no la estás pasando bien? Porque llegó el marido. Ay, ponme en speaker. Flaco, tú puedes aflojar este dedito de la yugular y me permites vivir 2 segundos más para explicarte. Ok. Ok, gracias, hermano. Déjame explicarte porque esto es todo un malentendido. Yo soy un fumigador. Yo vine a tu casa a sacar las cucarachas, los ratones, hasta los murciélagos. Los saco yo de la casa. Entonces, tú tienes algunas preguntas que hacer. Tú dices, ok, ¿por qué yo estaba en el cuarto? Déjame explicarte. Con tu esposa, yo te voy a explicar. Es que hay un ratón que salió de un registro en el patio. Yo estaba en el patio. Entonces, empezó a correr. Yo lo seguí a él. Entonces, se metió en la casa y se siguió para el cuarto y se metió en el cuarto. Y tú te preguntarás, ¿por qué estamos en la cama sin ropa? Ok, te voy a explicar. Lo que pasa es que el ratón se subió a la cama. Entonces tu esposa se subió a la cama también y el ratón se le metió por los pantalones. Y ella cogió y se quitó los pantalones y se quitó la ropa. Y cuando se quitó la ropa, vino el ratón, que es listo, y se me trepó por los pantalones a mí, se me metió dentro a mí. Y yo digo, ¿qué hago? Y ella me dijo, quítate la ropa. Y me quité la ropa. Y me quité toda la ropa. Entonces tú te preguntarás, ¿qué estábamos haciendo cuando tú llegaste? Bueno, lo que sucede es que cuando el ratón no encontró ninguna cueva, pues encontró una cuevita. Y cuando tú llegaste, yo estaba tratando de sacar al ratón de la cueva. O sea, ¿qué culpa tengo yo de la cueva que escogió el ratón, hermano? ¡Hello! ¡Ay, qué clase de chupaquetes mete este hombre! ¡Ay, de verdad que se lo saca de la manga! ¡Él es un chupicampeón! Bueno. Ya, tengo que llamar a los otros porque este día es muy importante y no puede pasar esto. Tengo que llamar a Larry. Oh, okay. Hello. Hello, Larry. Larry, yo te dije que tenías que estar en la barra hoy. Siempre que tengo crisis, siempre me hacen esto. Siempre Luis, me lo haces, Chupi. ¿Por qué me estás haciendo esto? Se supone que tú estés aquí. ¿Qué estás haciendo? Luiso, cógelo con calma. Es que estoy ahora mismo tratando de tomar una gran decisión. No sé si estoy con una doñita. Y no sé si cogerle la izquierda o cogerle la derecha, ¿entiendes? No me tienes que decir esto, no me tienes que decir nada de esto, Chupi. Por favor, solamente dime que si vienes para acá, porque hoy es un día bien importante para todos, así que necesito que estés aquí y no con una doñita.
hermano, voy, es que está difícil la cosa. No sé si comerme la derecha o comerme la izquierda, ¿entiendes? O sea, estoy bien confundido, pero como y arranco. Mira, pero no quiero saber, nene, no quiero saber. Tengo un problema. Me quedo con las dos. Ay, mira, nene, este es... Ay, no se puede con ello. Voy a llamar a Carlos porque Carlos siempre está bien aquí. ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! Comadre, es un horror escucharte. Es un horror escucharte. Digo. ¿Qué dijiste? Es un placer escucharte. Mira, mamá, te estoy preguntando, es para ver si ahí se encuentra Carlos. No puede ahora. Ah, pues gracias, siempre tan horrible. ¿Qué? Tan amable. Mira, Chupi, es para ver si tú le puedes decir a Carlos que yo lo llamé. ¿Puedes decírselo? Sí, nene, ya. Ay, esta estúpida no le va a decir nada. Luisa, no he colgado. Digo que carne ahumada va a haber en el barbecue. Sí, claro, ahumada. Te escuché. Muy dije. Graciosito. Claro. Bye. Le dice a Carlos que llamé. ¡Ay, Dios mío! Todo, nadie puede hacer nada en este día súper especial. Necesito que estén todos. Y cuando viene una crisis siempre me pasa esto. No puede ser. No puede ser. ¿Dónde está Betty? Betty siempre llegando tarde. Por eso es que este sitio está así. Vacío como siempre está este sitio. El dueño hace... Claro que llegué y al fin llegaste. Ay, tú, estás tarde como siempre. Cuéntame, siéntate, ¿a dónde fuiste? Quiero saberlo todo. Chupi, yo he viajado casi por todo el mundo. ¿Qué? Cuéntame, fue un viaje brutal. Mira esta foto, mira las fotos de mi viaje. Mira. Ay, estoy en Moscú. ¿Qué? Eso es en Moscú que yo conocí un ruso. Ay, ¿qué? ¿Un ruso? Un ruso bellísimo, con ojos azules, parecía un oso. Déjame ver. Eso fue en Moscú. En Moscú. Ay, esto, ajá. ¿En Egipto? ¿Qué? ¿En Egipto tú fuiste? Yo fui para Chupa Egipto para ver la esfinge, nena, pero se me puso. Había arena por todas partes. ¿Arena? Oh. Hasta por. Me imagino. Deja ver qué más. Pero, ay, esto está en Hong Kong. ¡Oh, my God! Esto fue en China y adivina, conocí un oriental. Ajá. ¿Y qué bajó? Todo un poquito. Bueno. Ay, entonces aquí en el Chupa Oktoberfest. ¿Qué? Mamá, me tomé una cerveza que me puso verde como Hulk. Sí, que las cervezas son de allá, ya tú sabes. Ya tú sabes. Ay, qué cool. Ay, mira, y aquí estoy con la reina Chupisabela, mamá. ¿Conociste a la reina? La reina Chupisabela porque yo fui para London. Oh, wow, nene, qué bruto. ¿Tú viajaste el mundo? Ay, mira, esta sí que estuvo buena. Esa fue en Brasil, el Río de Janeiro. ¡Oh, Río de Janeiro! Y fui para Hawái, todo un luau, todo súper brutal. Y cuéntame, nena, enséñame las fotos. Ay, nena, pero déjame contarte yo. Mira esto, mira esta foto que nítida. Limpiando la baja. ¿Viste? Mira esta otra, espérate. Ay, mira para allá que jeva me veo pasando el paño a las ventanas de la baja. Mira esta, este hice un viaje exclusivo al freezer a hacer inventario de las carnes. Aquí en la baja también, mira. Bien bonito y nítido. Ay, nena, es que yo te escucho, yo te escucho y tú eres como una ciudad de Estados Unidos. Ay, Los Ángeles. No, Kansas. Para que lo sepas. Bueno, dime, ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Cuándo van a llegar? ¿Qué pasó? ¿Hay crisis? Ay, mamá, deja que yo te cuente de esto. Ven para acá. Cuéntame acércate. Rápido, que tú siempre vienes con una crisis que yo las quiero saber rápido. No te puedo contar porque tú no eres de los men. ¡Ay! ¡Ay, siempre tú caes! ¡Tú siempre tú! Oye, tú te vas de vacaciones y regresas dándome los mismos chistes de siempre. Los mismos chistes. Como se supera. Y además, tú sabes que yo no estoy de humor. No estoy de humor para esas estupideces hoy, menos con esto que me pusieron a mí aquí ahora. ¿Qué es esto? Mira esto y con un cuestionario para saber cómo es el servicio al cliente en la baja. Me lo puso que el dueño. Toma, ya que tú estás aquí, lléname esto. Claro que sí. Mira, a ver. Servicio. Excelente. Bueno, ¿regular o pésimo? Pésimo. Chupi. ¿Cómo que pésimo? ¿Qué te pasa? Esa es mi evaluación, ese es mi trabajo. Pero por favor, yo no puedo estar diciendo embustes en un cuestionario. Además, tú siempre atiende a todo el mundo mal aquí. Próxima pregunta. ¿Está limpio el establecimiento? ¿Excelente, bueno, regular o pésimo? ¡Pésimo!
Eso ya, ya, tú no entiendes. Es pésimo, nena, porque... ¿No entiendes? Nena, tú no entiendes que tú eres más vaga que la quija de arriba. ¿Cómo que más vaga que la quija de arriba? Tú no entiendes que tú solamente usas el paño para, mira, darle vuelta allá arriba a usar el paño para sacudir todo el polvo. Tú nunca usas ese paño. Viste, graciosito, graciosito. Esto es sencillo. Conviérteme en un papel en blanco para que me escriban algo importante y cuando deje de ser importante me hagan una bolita, me tiren al zafacón y fallen y me dejen ahí. O te la voy a poner más sencilla. Conviérteme en un celular viejo de los de antenita para que me cambien por uno que tiene 3 cámaras. Mauricio. Qué cute. Qué calor hace aquí. Mauricio. Mira, ¿qué mira. Calor? Llegaste tarde, tengo un calor. Toma. Gracias. Shupi, llegaste tarde. Ajá. Es uh-huh. que tuve se me quedó el carro. Shupi, tú no tienes carro. Ese no es el punto. Y de verdad tuve que volver a casa. Tú no tienes casa. Ese no es el punto. Porque se me había olvidado el celular. Es que tú no tienes celular. Ese no es el punto y no te voy a decir nada. Ya, se acabó. Es más, te voy a decir rapidito. Estaba en una entrevista de trabajo. ¡Una entrevista! Sí. ¡Bueno! ¡Yes! Pero fue bien chévere, bien chévere, hasta que me preguntaron, ¿casado? Y yo dije, ¿casado yo? ¿Para qué? Si me voy a divorciar y un juez va a decir que con 500 pesos tengo que vivir y tengo que pagar casa, agua, luz, teléfono. ¿Puedo venir un imbécil de la Cámara de Comercio a decir que puedo vivir por 7.25? ¿Con 500 pesos? ¡Tranquilízate! Mira, imagínate nosotros los bartenders que nos ganamos 3 pesos la hora y contamos con propina de gente como tú, que es ninguna. Ay, nena, pues gánatela. Mira, no te zumbo porque de verdad que... Mira, esto es un cuestionario para que lo llenen los clientes. Ajá. Y hablen de cómo es el servicio en esta su baja Megan de City. No. Específicamente el servicio también de su casi Miss Bartender 2019. Ya tú sabes cómo es. Claro. ¿Tú me lo llenas? ¿Cómo mira, no? Aquí. Seguro que sí, déjame ver. Servicio, bueno, ¿verdad? Excelente, bueno, regular y pésimo. 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 Si lo escribes acá, ajá, te regalo una cerveza. ¿Qué hay antes de excelente? Servicio, Dios. ¡Bien! ¡Eso! ¡Cervecita! ¡Cervecita! Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, si acaban y no las pruebo. Muchacho, mi lema es bien sencillo, como ya está empezando la Navidad, estoy como instrumento navideño, ajá, esperando que me agarren las maracas y que me raspen el güirito. Mira, y hablando de Navidad, saco el libro, el segundo libro para ahora, para Navidad. Ay, eso va. El segundo. ¿Quieres escuchar una que escribí navideña? Claro. Escúchate esta moraleja navideña, escúchate esto. Este corillo de gente, ¿verdad? Uh-huh. Boricua, se fueron a Estados Unidos en la Navidad, okay, para llevarle parranda a los boricuas que están allá. Y se fueron en el avión, llegaron, ¡pah! ¿Qué pasó? Que llegaron en plena nevada. Ay. Ahí está, ya tú sabes, ellos no tenían la ropa ni nada. Fueron a la primera casa, cuando iban a pegar a cantar asalto, el cantante ¡pum! Salió corriendo y se perdió. ¿Qué? Y vino a la segunda casa, vino, cuando fueron a cantar, como no tenían la ropa, el cantante tacho, salió corriendo, ¡pum! Se perdió otra vez. Oye, fueron a la tercera casa y lo mismo. Cuando salieron con ese frío, ¡ah! El tipo salió corriendo, ¡pum! Y se escondió y se perdió. Moraleja, cuando hace frío, se te esconde. ¿Verdad? Bien, gran verdad. Sí, se escondía. Mira, explícame, ¿cuál es la crisis? ¿Cómo viene corriendo para acá? Bueno, Chupi, pero llegaste tarde, así que hay que esperar que estemos todos. ¿Está bien? Hay que esperar que estén todos aquí. Ok. Va bien. Antes de lo que llega la gente, ¿verdad? Lari, hola, ¿estás bien? ¿Te puedes sentar? Ay, bien. Mira, tengo estos cuestionarios aquí, ajá, para que el cliente bello y precioso que viene esta baja, uh-huh, pueda opinar sobre cómo es el servicio. Uh-huh. Entonces te lo tengo a ti. Ok. Para. ¿Lo lleno? Que me lo llenes, por favor. Ok, pero las preguntas todas las contesto. Sí, sí, eso es sencillo. A ver. Buen, excelente, bueno. Sí, bueno, marca. Ok. Ah, ¿cómo son las? ¿Cómo son? Tacho,
las como son las cervezas de aquí. ¡Excelente! ¡Pésimo! Pero... aquí siempre está caliente la cerveza. Chacho, parecen orín de perro. Chacho, está caliente. Ni acá. Ni acá. Ay, mío, aquí uno no puede contar con la ayuda de nadie. De nadie. ¡Llegó! ¡Muchacho! ¡Sammy, no nos merecemos! Gracias. ¡No te merecemos! Escuché todo, yo no sé cómo pudo salir de esta. Gracias, gracias, pueblo. Le voy a explicar al área Mauricio, muchachos, de la que me salvé. Estaba en casa de esta jeva y llegó el marido. Tuve que decirle al tipo que yo era fumigador, tú sabes. Le tuve que fumigar toda la casa completa. Bueno, fíjate, técnicamente yo soy un fumigador porque, de hecho... le aplasté la cucaracha a la esposa. ¿Tú sabes? Y el ratoncito, tú sabes, se quemó el que, se comió el quesito también. Ahora, tuve que hacer el trabajo completo. Tuve que ponerle trampas en el patio, estaciones para los ratones. ¡Sudé! Papi, pero estoy aquí. Tú sabes que mi ex le tenía miedo a los ratones. Y yo le tuve que poner estaciones por toda la casa. ¿Le tenía miedo a los ratones, sí, Mau? ¿Y cómo tú vivías ahí? Pues si tú eres un ratón. ¡Ay! ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Qué talento! ¿Quieres verme la colita pelada? No, no. Muchachos, tú sabes que yo tuve una doñita que tenía miedo a los ratones, así como tú dices, Sammy. Óyeme, y lo que ella hizo fue, mano, que llenó la casa de gatos. Tenía un montón de gatos, tenía como 15 gatos en la casa. Oye, y no veía un ratón en esa casa. Yo a veces cogí un gatito, se lo escondí y decía, aunque tú no sabes dónde está tu gatito. ¡Aquí está! Yo sé que hay crisis. Me llamaron porque hay crisis. Ay, pero tienes que avanzar porque yo estoy mapeando en casa. Digo, chacho, eso es limpieza, eso es mapeo para arriba y para abajo. Estoy bien arrollado. Yo me preparo unas bombas en casa de eso para los baños. Pero a mí me gusta que todo huela a limpio, ¿entiendes? ¿Tú sabes que mi ex se la pasaba limpiando? Bueno, a ella se la limpiaba mucho. De hecho, a mí me trataba como si fuera un trapo. ¿Tú sabes cuál es el problema, ay, Mauricio? Que tu esponjita no hacía burbujita. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un calzoncillo y te remojen en cloro y te deshilache. Las doñitas se pasan limpiando, eso sí. Te pasan limpiando y si te cogen en el medio te dan una clase limpia también, Nacho. Las doñitas saben. En casa, yo me paso limpio. Que linda es una regona. No digas que yo dije. Pero no digas que yo dije. No digas que yo dije esto. Se me zafó. Hablé malo y todo y se me zafó. ¿Ok? Sí, y yo detrás me paso recogiendo y ahí recogiendo. Chacho, que yo me paso limpiando la casa. Yo mapeo toda la casa. Yo soy de los que saco todos los muebles de casa, le pego manguera a la casa completa. ¡Diablo, Carlos! Y después pongo una toalla y voy por toda la casa así. Voy así, secando por toda la casa, secando. Te digo, moja, préstame el mapo. ¿Sabes qué? ¡Hemos gozado! Ven acá, Carlos. Te tengo un chiste bien bueno. Mira, oye. ¿Qué pasa si tú tiras un pez en el agua? ¿Qué? ¡Nada! ¿Qué pasa? Es como malo. ¡Sí, terminaron! Loading, terminaron. ¿Podemos comenzar la reunión, por favor? Vamos, wow, reunión, todos los medios, por favor, vamos. Por fin. Reunión. Ay, como tú dices, tanto shala, la da todo el tiempo, avancen. Por fin. Betty. ¿Qué? Tú no eres parte de los men. Está bien, pero es que yo no estoy aquí para ser parte de los men. Yo estoy aquí para hablar con Carlos, que acaba de llegar, ¿verdad? Carlos, tengo unos cuestionarios, papá, a ver si tú me lo puedes llenar, por favor. ¿Con nada? Si es que siempre puedes contar con mi apoyo. Es sobre el servicio de aquí de la baja. Pésimo. Como que las maltas siempre están calientes, ¿verdad? Pero y cuando yo sin delivery te las deja mal, no las encuentras. Dame acá. Dios mío, ustedes, esto no es un chiste, corillo. O sea, esto no es un chiste, las maltas están calientes. Esto es serio, mano, esto es serio. Esto a mí me lo dejó mi jefe. Okay. Hay que hacerlo porque de esto depende mi trabajo, ¿está bien? O sea, usted no me deja estar todo aquí marcando pésimo, para que cuando me vengan a evaluar a mí, todo sea pésimo. O sea,
mira este chupi, todo lo puso pésimo también. Pues mamita, tan feo como tan ranco. Para que lo sepas, está bien, así que vamos a seguir aquí. Así que Betty. Okay. Betty, ¿qué pasó? Betty, para allá, por favor. Vamos, no, tenemos una reunión. Estamos en una reunión. Que me están poniendo pésimo, pésimo, pésimo. Muévete, porque es seguimos. Este, ya, pésimo. Además, pues. Esto estaba reventando. Seguimos aquí. Ok, dale. Ok, vale. ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Cuál de las dos preguntas? ¿Qué día es hoy? Oye. Oye, oye, Marte. Marte. Sí. Uh-huh. Marte. Es Marte. 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 ¿Y entonces qué se celebra hoy? Bueno, hoy es día de limpieza. Porque Marte, linda, me pone a mapear, por eso ando con el mapa. Entonces, miércoles yo limpio los screens. El jueves lo que hago es que limpio la marquesina, le corto el patio si me da tiempo. Y el viernes de gozadera. ¡Eso! Espérate, Carlos, ¿cómo es eso que Linda te dice el día exacto que ustedes? ¡Claro! Me se da un bañito y me pongo la baby doll. Y no me deja ponerme media, mata pasiones. No. Dios bueno, mío, por lo menos tu ex te avisaba a ti. A mí, ella decía que me avisaba, pero siempre me perdí el mensaje. Yo creo que lo mandaba equivocado a otra persona, a otro celular. Fíjate, a mí siempre me llegaban por WhatsApp. ¡Ay, Dios mío! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te voy a decir una cosa. Yo, a Carlos le ponen un día. Con las doñitas no pasa eso. Con las doñitas es cuando se pueda. Y con calma. No es ninguno de estos días. No es ninguno de estos días. Okay. Okay. Piensen son... bien. Vamos, okay, piensen bien qué día es hoy, que hacemos todos los años. Okay. Hoy. Okay. Hoy es el día que se conmemora mi divorcio. Yo me quiero morir. Mauricio, tu divorcio no es hoy. Es la semana que viene. Ah, ok. Entonces, okay. Pues eso no es. Que se no es, déjame pensar. Piensen, qué día es hoy. ¡Ah! Ya sé, ya me acordé. Hoy se celebra el primer día que, todavía estando casado, yo me comí a la ex de Mauricio. ¡Ay, Dios mío, Sammy! Ok, me voy. No, mala mía, hermano, perdóname. Eso no es hoy. Perdóname, mala mía, fue un insensible de mi parte. Es mañana. Ah, bueno, pues me voy mañana. Okay, está bien. Pero lo va a pensar, a ver. Pero la verdad es que yo no tengo... Ya, ¿cómo se va a olvidar? Hoy fue el día que formamos el equipo de los rompenolas. Eso, ¿sí? Que me dijo el Mauricio, que he dicho ya, tienes que pagar la cuota. ¿Sí? Debes en la cantina y los uniformes me los entregaste. ¿Con qué máquina? ¡Silencio! ¿Cómo puede ser que no se acuerden de este día? Siempre que hay crisis, siempre me hacen lo mismo. Chupi, no se puede. Ustedes no se acuerdan del día de hoy, ¿verdad? ¿No se acuerdan que todos los años ponemos el chupino de Navidad? ¿No se acuerdan que después de Halloween viene Navidad? ¿Está bien? Y es por eso que nosotros hacemos esto todos los años. Ponemos el pino, todos los años ustedes me tiran bomba y todos los años hacen esto y sale. Ustedes saben que esto es bien importante para mí, así que vamos, ayúdenme, vamos a poner el chupino navideño. Pues vamos a salir a comprar el año. ¡Vamos! Yo sé que siempre me tiran bomba y por eso ya yo lo traje. Okay. ¡Betty! Ok. ¡El chupino, por favor! Ya lo trajo. Ya está. Tiene para acá. Para allá. Un poco para acá. Vamos a salir a buscar los adornos. ¡Ah, los adornos! Sí, vamos a buscar los adornos. ¡Vámonos! No se pueden ir porque ya yo traje los adornos. Así que vengan aquí, tomen asiento. Creo que lo voy a tener que avanzar. Aquí hay una cajita para Sammy.
una cajita para Carlos. Ok, sí. ¿Dónde está la cajita mía, esa, aquella? ¡Aguántalo! ¡Este es tu trabajo! ¡Lo vas a aguantar en lo que lo decoramos! ¡Pero espérate, no! ¿Cómo que dice el piso pésimo? Bueno, okay. Te lo aguanto, nene, te lo aguanto. Sí. Bueno, muchachos, todo el mundo coja una caja. Ok. Es que vamos a empezar a decorar. Pero antes, como saben que yo me fui en un viaje, yo les traje unos llaveritos. ¡Sí! Un llavero para ti de Hong Kong. ¿De Hong Kong? Un llavero para ti de Rusia. ¿Te parece? Ajá, pero no es el mismo. ¡Qué bien! Ah, un llaverito para ti. ¡Llaverito, qué lindo! Y un llaverito para ti, Betty. Y a Mauricio, sí, a pues, no te traje un llavero porque como tú no tienes casa, ni carro, pues pensé, se me dice, vamos a decir que se me quedó en la maleta. Nada, vamos. Ok. Todo el mundo con sus cajas, por favor. Ok. ¿Qué está? Ok, ¿quién tiene las bolitas? No. Muy bien, porque en las cajas todas tienen bolitas, ¿está bien? Okay. Dale aquí. Ok, exactamente. Ahora lo que vamos a hacer la es... La un poquito más grande. Ahora lo que vamos a hacer es coger las luces. Vamos a empezar con las luces y vamos... Ay, Dios mío, si esto está embollado, esto está todo regreteado. Ay, ¿quién va a desenredar? ¿Quién desenreda? Ay, contra. ¿Quién desenreda? Esas cosas es mejor comprar las nuevas. Sí. Yo no voy a comprar luces. Yo te dije que yo no voy a comprar luces, así que vamos. Póngase a desenredar ese bollo. Ah, bueno. ¡Desenreda ese bollo! Si es bollo, yo soy bueno ahí. Sí, está bien. Yo no quiero llenarme de cacho. ¡Ay, Chupino! ¡Ay, por favor! ¡Ese árbol! ¡Cómo! Mira, recuéstalo contra la pared. Ok, Chupino, lo último que falta es ponerlo a adornos. Hay que recostarlo. Recuéstalo contra la pared. Lo último que falta es ponerlo a adornos. Así que vamos, okay. Ponen ahí la luz por las lágrimas, por las bolitas. Ahí. ¡Ay, está encendido! Y ahí se ve bien. Sí. Sí. Ok, Chupi. Ahí se ve bien. Sí. Vamos a trabajar, vamos a empezar a desenredar, vamos. Okay. Dale. Chamina, cuida lo tuyo, no quiero estar. Oye, Chupi, ¿qué les parece si cantamos una canción como para motivarnos así para la Navidad? Dios mío, de verdad, en serio lo hizo. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Que mi burrito sabanero voy camino de Belén. Mi bebé, mi bebé, voy camino de Belén. Mi bebé. Sí, bebé, voy camino del Belén. Burrito. Ay, mira, porque esas caras tan largas. Vamos, yo trato de hacer esto para trabajar mejor. No se además, sabe la canción del bujo. Además, llegan unas amigas mías ya mismo a ayudar. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Estamos trabajando. ¡Seriedad! ¡Concentración! Pues ya. Muy bien, concentrados porque estamos haciendo. Carlos, estamos concentrados. Carlos. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Ya? Mira, nada. Ya, me encanta, ya. Tu vida. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a concentrarnos y vamos a trabajar. Yo quiero decorar con lágrimas porque yo me identifico con ella. Mi vida es una lágrima. No, espérate. Mau. Hermano. No, déjame darte un abrazo. Tu vida no es una lágrima. ¿Cómo tú vas a decir eso? Una lágrima suave, sin carácter. No, tú eres más que eso. Tú eres fuerte. Tu vida no es eso. Tu vida es, tú sabes, un
¡Cuerno! ¡Fuerte como un toro! ¡Cuerno! Tú ves, eso es lo malo tuyo, que tú le embarras a la entrada o a la salida. No te escondas ahí. Cuidado. No te escondas ahí. No seas cobarde, imbécil. No seas cobarde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Estupido! ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¡Por favor, salve! Mira a ver, mira a ver quién es. ¿De qué usted habla? ¿Qué boda? ¿Tiene algo doblado? Chequea. No tiene. ¿Para acá no? No tengo nada doblado. ¿De qué están ustedes hablando? ¡Carlos! Carlos, estoy aquí tirada. ¿Me podrías ayudar? ¡Que soy tu mujer! Es que estoy arreglando el arbolito para que no se doble. Carlos, es en serio. Ayúdame ahora. Parece mentira. Estoy ayudando al arbolito para que no se doble. Pero tú no viste. ¿Ustedes no vieron que me cayó ese árbol encima? ¡Parece mentira! ¡Yo pude haber muerto ahí! ¿Fue Mauricio? Sí, claro. ¡Ah! No. ¡Carlos Pendejínez! ¿Qué hace ese cubo y ese mapa aquí? No se supone que tú estés mapeando, pero en casa. Linda, listen. Estoy con mis amiguitos que estamos poniendo el arbolito porque el bicho quería ponerlo hoy. Mira, subo la voz frente a quien sea y en donde sea. Carlos, no quiero más excusas, ¿ok? No quiero más excusas. Supone que me apieras en casa y se acabó. Así que mira a ver lo que hace. ¿Sabes que cuando yo voy a la casa de la jeva, soy mapeado completo? ¿Qué es eso? Tú sabes que mi ex, después que mapeaba, regalaba el cubo. La doñita cuando limpian y mapean, hacen un pan en la casa brutal. Cuando yo la veo que está limpiando, voy y compro el vasito de carucho. Un mavi caliente, mira, y ¡pujá en la mesa ahí! Ay, Dios mío, espérate, déjame aprovechar la hora que Linda está aquí para darle esto. Linda, sí. Esto es un cuestionario que nada, me gustaría que lo llenara. Es sobre el servicio al cliente de aquí de La Baja y eso. Sí. Ok. Qué amable, gracias. A tus órdenes, siempre. Comadre, con permiso. ¿Qué es, nene? Lo que sucede es que nosotros, como todos los años, estamos haciendo nuestro encendido navideño y pues el Grinch no está bienvenida. ¿Qué? Y al fin estás bienvenida. Ah, sí. Sí, estás bien graciosito. Carlos, ven aquí, que necesito preguntarte algo. Como si estuviera pisando una toalla. Carlos, por favor, ya. Me es suficiente con lo del árbol de Navidad encima de mí. Oye, una cosita. ¿Ya le contaste a tus amiguitos? ¿Les dijiste la noticia? ¿Qué cosa? ¿De qué? Hello. Yo no había querido decir nada porque, como no es seguro, pues, como no hay nada seguro, dale, pues yo no. Dale, díselo, dale. ¿A que no les dices? Porque si no, les digo yo. Que como no es nada seguro. Ay, sí, pues les digo yo, porque a mí me encantaría que lo sepan, porque esta noticia me pone tan contenta. Pues les informo a tus amiguitos que nos mudamos. ¡Toma! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría!